quiere. Hola, buenos días. Hoy es el no sé qué de junio, pero es un sábado. El 15 de junio es un sabadito. Ojalá les guste este video. Les vamos a grabar un poco de todo. Buenos días, soy... ¿Qué sábado? Para mí es sábado de trabajo. Y para mi hija también, miren aquí, nos está ya listando los frijoles. Le digo que los escoja porque a poco nos sale una piedra y vamos a gritar. A ver, hija, no, échale otro puñito más. ¿Y aquí anda mi muchacho? ¿Qué, hijo? ¿Qué quieres? ¡Ah! Miren. Míralo. Hasta patea. Y ya está la señora en la casa con Melanie. Hola, buenas tardes. Por aquí me están peinando. Una peinadita. Yo me preparé mi cafecito. ¿Qué tal? Y mi hijo, ¿qué estás comiendo? Ahí en la quesadilla. ¿Sí? ¿Qué estás comiendo, hijo? Una quesadilla. Comer. Bien, ya. Muchacha, acabo de regar acá las plantas. ¿Y acabaste? Ya va para allá. ¿A qué lado? Bien. Qué bonito día. Bendito sea Dios. Pero yo tengo que irme a lo mío. Son las plantas ya regaditas. Así se vive aquí en Alabama. Amanece al trabajo. Y las que no trabajan, pues aquí en la casa. Ah, pero es sábado ya, mucha gente está descansando. Y empezó su fin de semana desde hoy. Bueno, y este soy yo. Ahí estamos, pues. Vamos a ver qué hacemos. Adelantar cosas ya, porque al rato nos vamos. Hay que preparar el lonche. ¿Y qué más? Vamos a darle al hoyo. Queríamos norte. ¿Qué más? Touch color. Green. Yo ni sé por qué se ríe. Touch color. Porque pica el color que no es y es un color. Oh, le gusta equivocarse. Touch color blue. Where's blue? Este. Blue. Ay. No. Bye. Go, Kevin. Ya se ve el retrato. Go, Kevin. ¡Córrele! Corta la yarda, Sí, ya sé, ya te lo voy a cortar. Bye. Ya me acabé de tomar mi cafecito y ahora voy a limpiar la cocina. Ahora sí, esta vez les voy a enseñar cómo va a quedar. Miren, así está el antes. Ahí está Betty lavando los trastes como siempre. Y ahorita les enseño el después.
Miren, así quedó la cocina. Ya acabé de limpiarla. Las superficies bien limpias. Hasta se puede mirar bien transparente. Ahí está la mesa. Sin comida, sin platos. Y aquí está el breakfast bar. Y Betty todavía sigue lavando los trastes. Y la doña Tina mirando la tele. Una serie. Siempre ando mirando esto. Falsa identidad. Y la Wendy siempre acá, como siempre en el celular. Y el Tony también en el celular, voy a creer. Un ratito de un ratito. Y el Camo. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, me espantó! Miren todo este pelo de ropa, ahorita mismo lo voy a doblar. Para la hora. Aquí Melanie va a hacer las tortillas, poquitas nada más para comer porque no hay nada de tortilla. No. Ya no tenemos ganas de tortillas de harina porque, ay no. No hay como las tortillitas de maíz, una, dos, no tanto, pero sí hacen falta. Y aquí pusieron unos frijoles para que se hagan chinitos. Y van a hacer unas alitas, unas hot wings pues, para ser más clara. A ver si las tienen salen bien. Si está el volumen bien, sí, si no, pues no. Otro día, es que Wendy te estaba haciendo bullying. Ya ves cómo es. Y que mira que gorda y que mira que chueca y que no te sale. La greñuda Bere. Igual que de su hermana Melanie. Igual que sus hermanitas todas. De ti le tocó la greñuda asar las hot wings. Dorar. Dorar, no dorar asar. Asarlas. Le tocó a Bere. Ajá. Porque a ella le gustan las frituras. Sí. Y aquí están los frijolitos que los hizo Wendy. Pero le tuve que ayudar yo. Porque hay. Ay. Y las tortillas. Sí, se va a enseñar. Las tortillas me salieron casi perfectas esta vez. Miren. Ay, con eso que no se queda bien la boca. Miren. Ay, qué bueno. Bueno. Pues voy a aprovechar un momento para sentarme a platicar con ustedes. Espero que no se escuche mucho el ruido de mis niños. Me vine para acá, para arriba, para según que hubiera un poco más silencio, pero se vinieron los niños para acá, para arriba. Espero se escuche bien y no se oiga tanto ruido. Así que decidí platicar el día de hoy un ratito con ustedes. Primero que todo, agradecerle a cada una de esas personas lindas, hermosas, bellas que me han dejado sus lindos comentarios de buenos deseos, que me recupere, que cómo voy, cómo he estado.
Muchísimas gracias por sus lindos comentarios. Por eso es que yo estoy haciendo este video, para compartirles a todos ustedes cómo es que voy en mi recuperación. ¿Cuánto tengo ya desde que yo me hice mi cirugía? ¿Cuánto tiempo tengo? Y todo eso. ¿Cómo es que la llevo? ¿Que si ya voy más o menos? ¿Ya me estoy sintiendo mejor? ¿O qué tal? Bueno, para empezar, anteriormente yo no les había hecho un video o no he estado grabando continuamente como antes lo hacía, porque cuando uno recién se hace su cirugía, estás tomando medicamentos que son para el dolor, y esos medicamentos a mí me causaban, porque ahorita ya casi no, ya como quien dice ya no los estoy tomando, me causaban muchísimo sueño, y la verdad no quería hacerles un video y quedarme en el video dormida, es la verdad, porque esos medicamentos, había veces que yo estaba sentada mirando la televisión, y de estar sentada mirando la televisión yo me estaba durmiendo. Esos medicamentos son fuertes porque son para el dolor, y los estaba yo tomando cada 4 o 6 horas, porque de recién que uno se hace una cirugía, pues necesitas estarlos tomando constantemente 4 o 6 horas si tienes dolor, para estar tranquila, relajada y no tenga yo dolor. Pero ahorita pues ya al pasar de ya casi 2 semanas, el día martes, hoy es sábado, el día martes, yo ya voy a cumplir 2 semanas de mi cirugía, ya no estoy tomando esos medicamentos, ya no los necesito, porque el dolor ya casi como quien dice, ya no está igual. De repente sí tengo un mínimo dolor, pero puedo tomar cualquier otro medicamento que no sea ese, porque ese que yo estaba tomando es muy fuerte y da mucho sueño y te trae casi siempre bien agotada, con ganas de estar descansando, acostada y dormida, que es lo que tengo que hacer. Tengo que reposar, reposo absoluto, no tengo que hacer nada, pero ese medicamento me traía dormida siempre y no me gustaba. Pero como ya me siento mucho mejor, pues ya si yo tengo un tipo de dolor, yo estoy tomando ibuprofen, estoy tomando Aleve, cualquier medicamento para dolor, pero no lo tomo mucho, lo tomo si al caso una vez al día. Y ahorita yo me siento muchísimo mejor, como les digo, ya voy para 2 semanas y me siento muy bien. Pero hay días que me siento más decaída, que es cuando yo me baño, cuando yo me siento más decaída, cuando, que no me baño todos los días porque pues no, es cuando yo me siento más decaída. Y pues no he grabado yo, mis niñas son las que están grabando, como les había dicho en un video anterior, quiero que ellas aprovechen, las conozcan un poquito más, ahorita están de vacaciones, y pues yo sí salgo en los videos, muy poco, no mucho. Yo desde que me hice mi cirugía me dieron mis recomendaciones, lo que debo hacer, lo que no debo de hacer, tener mucho reposo, no hacer lo que es nada, solamente el doctor me recomendó no estar todo el día sentada completamente, si yo me levanto al baño, caminar, no tampoco estar el día completo sentada, pero puedo caminar en lo que voy al baño, pero solamente por ratos, no debo de estar haciendo nada, cualquier ejercicio mínimo puede retrasar la recuperación. Así que yo no estoy haciendo, trato de hacer lo que es nada, aunque a veces uno ahí anda que quiere hacer de todo, pero no se puede. Y también lo recomendable fue que no haga esfuerzo, levantamiento de nada que sea mayor de 5 kilos, pero si es posible, nada de esfuerzo, nada de esfuerzo, nada de levantar las manos de aquí para arriba, de aquí no las puedo yo levantar para arriba, porque eso no está permitido. Puede haber una ruptura ahí, puede haber algo que afecte, así que yo no estoy levantando nada. Por eso siempre las niñas me andan peinando. Por eso es que siempre me van a mirar en mis videos ahorita, hasta que yo esté yo creo bien. Con mis pijamas casi siempre voy a traer lo mismo, porque casi como quien dice, se ensucian y se lavan, se ensucian y se lavan. Por la razón de que las pijamas son cómodas, todas tienen botón aquí enfrente y son como guanguitas de abajo, son pijamas suavecitas, flojas, y la razón de que tienen los botones es porque lo que les digo, que no puedo levantar las manos y es más fácil de ponerse una pijama así. Mi sostenedor también es igualmente, tiene cierre enfrente para que no haya ningún esfuerzo de estirarme o cualquier cosa, también es así con un cierre enfrente, práctico, fácil que yo me lo pueda poner. Y ropa ahorita no voy a estar utilizando ropa normal, porque ni licras ni pantalones de mezclilla, porque al ponerme yo una licra,
o un pantalón de mezclilla, yo voy a estar forzando mi cuerpo, me voy a estar esforzando para subírmelo. Así que nada de eso, yo no estoy usando ropa normal ahorita. Desde que yo tuve mi cirugía, no he salido a ningún lado. He estado todos los días aquí en la casa. Solamente salí el día que me quitaron el vendaje, pero solamente a eso, al doctor. No he ido a ningún lado. Aquí he estado atada a la casa de por vida hasta que me recupere. Pero pues ya vamos muy bien, ya 2 semanas, como les digo, ya me siento muchísimo mejor, aunque hay días que como que me baño y no me siento nada bien, pero necesito reposar mucho el día que me baño para sentirme bien. Pero cualquiera de los síntomas que yo he tenido no es demasiado, son síntomas naturales de la recuperación, síntomas que yo me he informado y son naturales, son síntomas que así suele suceder, como cuando uno se baña así va a ser. Se va a sentir uno como decaído, con náusea. Me dieron pastilla para la náusea por esa razón. Y así es como me siento cuando yo me baño. Pero de ahí en fuera yo me siento ahorita muchísimo mejor que de primero. Ya prendió el aire, espero se escuche. Porque ya cuando prende el aire siento que no se va a escuchar porque hace ruido. Pero espero se escuche. Y pues les digo, solamente les quería platicar cómo voy. 2 semanitas ya casi, y pues ahí vamos, poco a poco, echándole ganas. Y pues quería platicar un ratito con ustedes porque de verdad quería dejarles saber cómo voy. Me siento muy bien. La inflamación, ahí va, poco a poco ya voy desinflamando muchísimo. Se nota la diferencia del primer día ahorita, se nota bastante la diferencia. Ya voy desinflamando. Yo cuando esté recuperada, yo les voy a mostrar el resultado final. Yo tengo unas fotos cómo era que estaba yo antes con una blusa. Ya después les voy a mostrar cómo estoy ya después, cómo quedé. Pero hablando de todo eso, los síntomas y todo eso, yo estoy muy contenta. Estoy muy feliz porque estoy muy satisfecha con lo que hice. No me arrepiento. Si me preguntarían, ¿te arrepientes? No me arrepiento. Estoy bien contenta. Esperemos en Dios que todo vaya igual que hasta ahora, muy bien. La recuperación y todo, pero yo estoy muy contenta, muy satisfecha, muy feliz. Si hay personas que se lo han hecho, me comprenderán, porque de verdad que sí, yo ya tenía mucho tiempo pensando hacerlo, y no es que no me animara, sino que no encontraba el lugar adecuado. Pero ahora que lo decidí, de verdad que estoy muy, muy contenta. Ya lo que quiero es que ya pase esa fecha, ese tiempo de recuperación, para yo poder seguir mi vida normal. Porque de verdad que sí se enfada uno, ya cuando tienes más de una semana se enfada uno de estar sin hacer nada, de estar solamente ahí acostada en la cama, en el sillón, de aquí para allá y de allá para acá. Sí se enfada uno, pero tenemos que seguir la recuperación conforme nos la dieron. Tenemos que seguir la recomendación, reposar, reposo absoluto, porque si no sigo las instrucciones que me dieron, pues no me voy a recuperar. Puede suceder cualquier cosa, así que, también aparte de las recomendaciones que me dieron, no debo de acercarme a lo caliente, no debo de estar cerca como de la estufa, de nada caliente, ni tampoco salir afuera, que ahorita está bastante caliente, sudar, que mi cuerpo se sude o esté caliente, no debe de haber nada de eso, porque puede provocar una infección, así que por esa razón tampoco no salgo yo de mi casa. Por esa razón de que no quiero que vaya a haber una infección o cualquier cosa aquí en la casa. Así es, así como me miran ahorita, miren, así ando con mi pijama. Como les digo, siempre me van a ver con las mismas pijamas porque las lavamos y las secamos. Las lavamos y las secamos y es lo mismo. Mis pijamas flojitas, la pijama de abajo también está bien flojita, bien cómoda para andar bien, bien a gusto. Que esté a gusto yo con mi ropa, que no ande apretada ni nada. Así ando al diario. Con mis pijamitas, solamente tengo 3 pijamitas, así que se lavan y se ponen, se lavan y se ponen, pero ando bien cómoda, bien a gusto, igual que esta, casi las otras también son igual. Tengo otra que es manguita así, pero sí están bien cómodas, así que pues solamente les quería compartir cómo me he sentido, cómo voy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar, por dejarme sus lindos comentarios, y pues solamente tenía una platiquita para ustedes, que ya la tenía pendiente desde cuando andaba, que quería platicar con ustedes, pues no se daba el día, pero aquí estoy. Si tienen alguna duda o pregunta de mi recuperación, del médico o de cualquier cosa, déjenme saber en los comentarios, con mucho gusto los responderé. Y pues espero no se me haya olvidado nada, porque tenía en mente las cosas que yo les iba a compartir,
pero ahorita no me acuerdo de nada. Espero si les haya dejado saber todo lo que les iba a platicar. Y pues me despido ahorita de ustedes. Ya más al ratito a ver qué las niñas graban. Melanie fue a Walmart, fue a traer unas cositas que ocupamos para la casa. Y ya más al ratito nos vemos por aquí mismo. Bye. Hola, ¿cómo están? Ya son noches. Bueno, pues ya voy a mandar los saludos. Aquí los tengo en mi celular, hasta que los pongo aquí. Ya tengo los saludos de todas las que querían saludos. Entonces, saludos a Jackie Carmona. Saludos a Virginia Carillo. Saludos a Elsa Barragán. Saludos a Esmeralda Lomeli. Saludos a Elsa Barragán. Saludos a Maide Chávez. Saludos a Juana y pues. Saludos a Rosa Sánchez. Saludos a Erika Ruiz. Saludos a Sagrado Corazón de Jesús. Saludos a Mami de Trillizos Hernández Vlogs. Saludos a María Sandoval. Saludos a María López. Saludos a Berenice Mendoza. Saludos a Elisa Ogul. Y también saludos a Gus Velázquez. Esos son todos los saludos y espero que les guste este video. No olviden darle like, suscríbanse. Las veo en el próximo video. Bye.